les doy la bienvenida a esta retransmisión de lo que esperamos que sea un partido emocionante. El torneo va avanzando poco a poco hacia la fase eliminatoria, en la que los equipos ya no tendrán colchón de seguridad. Ya debería estar todo listo para dar comienzo al encuentro. Los espectadores están ansiosos y expectantes por el desarrollo de un partido que esperamos esté a la altura. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Esto es lo que nos comentan. Parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. Esta es una tendencia extendida en cuanto a alineaciones cuando los equipos no se pueden permitir perder. Y es normal que los conjuntos adopten esta formación en encuentros determinantes. Una cosa está clara, eso sí, y es que gran parte de la suerte de los equipos depende del hombre solo en punta, ya que guardar la pelota y atraer jugadores no es lo único que tiene que hacer. También debe mostrar una buena sincronización y realizar desmarques para recibir pases desde atrás. No cabe duda de que va a tener que realizar un gran partido. ¡Comienza el encuentro! ¡Consigue salir! ¡La ocasión clara! ¡Ahí está! Y marcan el primer gol. Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. Ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esas ocasiones. Marcan el primer gol del partido. ¡Balón arriba! Ramírez. Tienen la oportunidad de contraatacar. Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa. Hay que entrar decidido al corte cuando te superan el número, justo como ha hecho él, perfecto. No puedes dudar ni un instante, la verdad es que... ¡Oportunidad de gol! ¡Se prepara para el disparo! ¡Y la defensa se lo quita de encima! Una entrada dura, limpia. ¡Oh, sí! Han puesto a su rival. Consiguió el saque de banda. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Intenta colar ese balón. Eso es saque lateral. Desde ahí puede entrar. Allá va el centro. ¡Allá salta a cabecear! No, le ha faltado control en el remate. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero han aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada de más. Eso es saque de banda. De colarla entre la defensa. Busca una fisura en la línea defensiva. Y vuelven a tener la posesión. Buen robo de balón y contragolpe. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora.
La manda bien lejos para alejar el peligro. Prueba el disparo. Ramírez, con la intención de adentrarse más en territorio enemigo. Ramírez acaba de estrenarse como goleador en el partido. Intenta superar la defensa por bajo. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. ¡Balón arriba! ¡Qué bien la pega! ¡Qué providencial parada! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. Buscó el remate con la cabeza. Han atajado el peligro. Un mago del balón. Busca el disparo. El guardameta ha tenido que enfriarse a fondo. Pelotazo en largo. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Se reanuda el juego sacando de banda. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Ramírez. ¡Balón templado! El corte ha sido crucial. Hay claro contacto y por tanto falta. Del portero. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Va a tener que hacerlo solo. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Aparece para alejar el peligro. Progresa. Primera mitad del encuentro. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Definitivamente no estaban muy contentos con esta primera mitad. Parecían encogidos y carentes de iniciativa, en especial arriba. No me sorprendería absolutamente nada ver algunos cambios. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. Lo hecho está, pero todavía tienen 45 minutos para enmendarlo, ¿eh? Sí, habrá que asumir riesgos y lanzarse al ataque, pero de otra forma no se consiguen goles. Será saque de banda. Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. ¡Oh, gran intento! Buena intervención del guardameta. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Y llega tiempo para despejar. ¡Balón arriba! ¡Un despeje providencial! La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Gran trallazo! ¡Tenía que pasar! ¡Han logrado el tanto del empate que buscaban!
Bueno, fallar esa ocasión a esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen. Midió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición de libro. Es su segundo gol en esta competición. Saque de centro con empate y vuelta a empezar. Se han vuelto a meter de lleno en el partido, ¿eh? Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad. La ha dirigido de maravilla. Ramírez ha estado impresionante en esa internada. De acabar en gol, estaríamos hablando del jugador del siglo. Se ha quedado sin esto. ¡Menudo disparo! ¡Y llega el gol! Y con eso, se culmina la remontada. Qué sangre fría la de este hombre, ¿eh? ¿Cómo ha sido de todos para entrar en el área y el remate? Bueno, es que no he visto nada igual. Es que me parece espectacular. Yo me juego lo que quieras a que lo hace una y mil veces. ¡Vienen un gol de ventaja! Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es este. No es capaz de hacerse con el balón. Se va él solo hacia arriba. ¡Balón arriba! Pueden tener una buena ocasión. ¡Qué bien ha estado ahí! El corte exigía una precisión milimétrica. Al centro. Pelotazo en largo hacia adelante. Sigue avanzando. ¡Qué buen balón adelante! Han atajado el peligro. No están presionando al rival tanto como esperaba, qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón. Los jugadores están manteniendo a cierta distancia, buscando más el corte que la entrada. ¿Se han vuelto predecibles? Yo creo que tal vez hayan leído mejor que nadie cómo plantarle cara al adversario. Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? ¡Y sigue, sigue! ¡Maradona! ¡Interviene! ¡Para! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Ahí sale el jugador. Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. Yo creo que le va a venir muy bien al equipo, ¿eh? La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Ahí va el centro! ¡Está! ¡Ha entrado a destiempo y le pitan falta! ¡El portero la manda lejos! ¡Manda un pase largo! ¡Se libra del rival! Yo creo que tienen que seguir así. ¡No le queda otra que apretar! Eso es. Valencia lo recupera. ¡Qué buen control! Avanza con decisión. ¡Le pega duro! ¡Otra gran parada del portero! Este es su último cambio. ¡Arriba y cabezazo!
Ramírez decide jugar por la izquierda. Balón por alto entre líneas. Recuperan la pelota. Consigue salir. Maradona se va hacia arriba. Maradona busca una buena jugada. Y sigue avanzando. ¡Va por el gol! Podría haber sido una gran jugada individual. ¡Qué gran calidad técnica! Es un jugador que puede marcar la diferencia por sí mismo. El partido se va a reanudar tras el cambio. ¡Se le va buscando el remate! Ha sido una increíble oportunidad de ampliar la ventaja. La verdad es que si hubiera marcado, habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya. Seguro que se está lamentando. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? ¡Balón arriba! ¡Qué buen control! Siguen buscando otro gol que sentencia el partido. Y vuelven a tener la posesión. Quedan solo unos instantes. No hay tiempo para mucho más. ¡La ha dirigido de maravilla! Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? Recuperan la pelota. Balón atrás. Gran juego de toque. Se están quedando sin tiempo ya. Tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. Intenta colar ese balón. ¡Tira! Para desesperación de su rival. El balón ha entrado. ¡Gol! Tienen ya un colchón de 2 goles de diferencia. Una velocísima jugada planificada hasta la médula. En jugadas como esta radica su excelencia. En estos momentos es justo cuando te pican como si fuera una contra, ¿eh? Te invitan a atacar, pero en el momento en que regales la pelota, ¡zas! Pasa lo que pasa. Te machacan la contra, son demoledores. Han sellado prácticamente la victoria. Finalmente, la saque de banda. Ahí está, es el final del partido. Fueron mucho más listos que el rival. En cada momento del partido supieron que había...